Gobernación, metimos oficios a Presidencia de Gobernación pidiendo que fuera oficializado. Gobernación nos implica de que seamos nosotros. Entonces, en una Asamblea Nacional que tuvimos en Oaxaca, por mayoría de uniones socias, es que se determinó que fuera el 22 de julio el Día Nacional Negociador. O sea, es decisión del gremio nacional de que fuera el 22 de julio. ¿Y ese día van a hacer un evento en Cuernavaca? Ese día esperamos la asistencia de 1.500 boceadores, estamos hablando de 35 uniones de todo el país que están confirmadas hasta ahorita, y una asistencia de 1.500 boceadores a razón de darle auge a lo que es el Día Nacional. ¿Y van a entregar reconocimientos a varios medios, entre ellos el dictamen? Así es. Vamos a entregar al dictamen en primer término por el decano del periodismo. En segundo, entregamos al Universal por 100 años y meses y al Excelsior por 100 años. A la OEM, don Mario Vázquez Raña, se lo vamos a entregar por ser la cadena periodística más con mayor presencia y la más grande, inclusive de Latinoamérica, porque de los 35 uniones que estamos activas en fuerza, estamos hablando de que 24, 26 tenemos periódico de la OEM en nuestra localidad, y por eso es que se hace. Y en postmortem, tiene cosa de un año y medio que falleció, y es que estamos haciendo ese reconocimiento a la OEM. ¿Y el dictamen concretamente es por el decano del periodismo en todo el país, que a nosotros nos han reportado ahorita, y aparte de que el censo que nosotros buscamos entre los compañeros, en la búsqueda del internet sale que es el más. ¿Y quiénes asisten ahí de autoridad? Bueno, ahorita confirmado, pues tenemos lógico en la particularidad de local el gobernador Graco Ramírez, el presidente Cuauhtémoc Blanco. Por parte de gobernación va un representante que es el maestro Roberto Fremat. Por la Presidencia de la República, un representante, pero ahorita no tenemos confirmado. Tenemos la invitación al presidente del Senado, no nos ha confirmado honestamente. La Cámara de Diputados sí nos confirmó ya la asistencia de la Presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Y a qué hora y en qué lugar? Bueno, en Cuernavaca es el 22 oficializado, es a las 12, evento oficial es a las 12, ahora sí que soy malo para eso, pero es el World Trade Center. Así le llaman, pero es el Centro de Convenciones y Congresos Morelos, de Cuernavaca, Morelos. Y lo último, cuando habló de que están proponiendo que haya lectura de periódico una hora diaria, algo así, y hacer una síntesis de periódico, eso. Se está haciendo, va a ser ante la SEP, ante la Secretaría de Educación Pública, pero definitivamente lo que nosotros queremos es el consenso de la Cámara de Diputados y Senadores, que ellos impulsen también ese sentido, que la SEP acepte que sea por conducto de la Unión Nacional de Boceadores, la propuesta. A que en todos los niveles, empezando desde el cuarto grado de primaria a lo que es el tercero de secundaria. ¿Tendría algún diputado que impulsara esa iniciativa? Vamos a hacer consenso, pasando este 22 de julio, haríamos el consenso en los diputados en área que corresponde a cada compañero. Aquí la compañera Olivia en Veracruz le corresponderá hablar con su diputado, con su senador, trayendo toda la minuta que se está preparando. Y así también nosotros en Tamaulipas, y así cada compañero en su municipio, en su estado, estará haciendo lo propio, haciendo referencia al diputado de su localidad. Y le queremos hacer entrega de un oficio, donde le estamos ofreciendo, y le vamos a pedir que nos lo acepte, un reconocimiento por ser el periódico decano del país. Y por lógica lo decimos,
que nos acompañe. Y para que nos acompañe, pues el invitado oficial, en Cuernavaca, Andalucía. Qué bonito, Cuernavaca. Sí. Tengo años de no ir. Bueno. ¿Vamos a ir? Sí. No, pues hombre, están todas las ganas, ¿no? Ando viendo ahorita, porque voy a llevar un camión con 40 gentes. Ando bien apura. Vamos, que ando apurada, ¿no? ¿No? Sí, ando. Sí, ahorita hoy te confirmás son 35 uniones. Ahora tenemos en la mesa, ¿no? Si queremos que estén en el presidio, por ejemplo, nosotros. Vamos a entregar también en el Distrito Federal al Universal, uno por sus 100 años y meses, al Excelsior por 100 años. ¿Cumplió los 100 años? El Excelsior se acaba de cumplir. No, los cumplió hace un mes. Ajá. Sí. El informador también los cumple ahorita en estos días también. Sí, nos fuimos, bueno, el informador de Guadalajara estamos. A lo mejor el próximo año. No, porque yo le decía el más antiguo en provincia. No, en reconocimiento. No, la verdad que el de Guadalajara no nos pasó el dato. Sí. No, yo pensé que era para que asistiera. Carlos Álvarez del Castillo. Sí, sí. Sí, no. Le vamos a tomar la palabra, le vamos a invitar. De veras. Y sí, tenemos un programa bien, hemos invitado, o están invitados de los tres niveles de gobierno, todos los editores de la Ciudad de México, pues que es el más contacto por cuestión de la distribución nacional que se hace, de provincia, siendo lo honesto, no más está contemplado usted, está contemplado el periódico, y bueno, pues es sábado 22, viene todo el programa, pues para empezar a lograr reconocimiento, ya me voy un poquito más documentado con lo que vi, con lo que me platicé. A ver, ahorita te voy a regalar unos libros. Bueno, yo quiero decirles que para nosotros, los voceadores, como se llama, para nosotros el voceador es un socio comercial. A mí me toca ver la parte de números. Y pues son 4 pesos, cuesta 8 pesos el periódico, 4 pesos el 4 pesos en la empresa. Entonces, para mí, desde ahí somos un socio comercial. Claro. Tenemos en México medios masivos mexicanos, son los que tienen la publicidad en México, entonces también llevan el.